Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de QuienOtroTeMundos.cl? Un empate a 3 por el grupo D, cuarto partido en la Champions del Arsenal como local ante los belgas del Anderlecht. Hoy Alexis Sánchez brilló una vez más, fue el mejor jugador de su equipo, pero no bastó porque empataron a 3. Iban ganando 3-0 con un segundo gol de Alexis extraordinario. Una pelota que rebota en la barrera, la empalma de primera y la pone en una ratonera donde no la pudo agarrar definitivamente el arquero. Silvio Proto se llama, el arquero del Anderlecht. Los goles al 25, Arteta de penal, Alexis a los 29. Luego en el segundo tiempo aumentó Chamberlain y ahí comenzó la debacle. Se fue atrás el Arsenal, comenzó a subir el Anderlecht y Van der Borre hizo el primero a los 58 y luego a los 61 y luego aumentó de penal a los 73. Cuando expiraba el partido, cuando terminaba todo esto, llegó el gol de Alexander Mitrovic. 3-3. No lo podía creer Arsène Wenger, no lo podían creer tampoco los hinchas, los 59.830 hinchas que llegaron acá al Emirates Stadium. Lo importante para nosotros es que Alexis se ve en plena forma física y futbolística. Está convertido en un verdadero atleta en lo físico y también haciendo destellos, brillando con el pie, con el balón, con la creación, con el ataque, con el quite, están todas. Lo dije el otro día, le falta ponerse al arco a Alexis Sánchez en este Arsenal. Y está pasando esto porque el niño culé, como dice la cuarta, está feliz, disfruta durante el partido, hace lo que más le gusta, jugar a la pelota, más que el fútbol, jugar a la pelota. Y lo está haciendo acá en el Arsenal, donde brilla, es el máximo artillero con 7 tantos, está tercero en el escalafón de la Premier League, pero lleva 11 en total anotados con este que convirtió hoy. Su mejor arranque, sin lugar a dudas. Brilla Alexis en el Arsenal, felices nosotros los chilenos que lo tendremos pronto, en la doble fecha FIFA allá en nuestro país.